El día de hoy estamos transmitiendo desde la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, Proyecto Grado Cero, y vamos a platicar de un tema sumamente interesante. No antes, sin decirles con quién nos encontramos el día de hoy, estamos en presencia de un brillante y distinguido maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM. Me permitiré leer brevemente una breve síntesis curricular del maestro. Muy bien, el doctor José Dávalos es licenciado y doctor en Derecho, con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido profesor de la facultad ininterrumpidamente desde 1969, esto es hace 43 años. Es autor de libros como Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo y Derecho Procesal del Trabajo, Tópicos Laborales, un nuevo artículo 123 sin apartados y también desde 1979 cada semana escribe artículos sobre Derecho del Trabajo principalmente, primero en el periódico Excelsior, luego en el Universal y ahora en la prensa. Desde el 2004, los martes de cada semana, lee los artículos que se publican en el periódico escrito en radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. A partir de 2008, cada domingo, la página Pulso Político de Internet publica sus artículos, lo cual les recomiendo que los lean. En la Universidad Nacional se desempeñó como representante de la UNAM en la mesa de negociaciones con el entonces UNAM para el establecimiento del primer convenio colectivo de trabajo del personal administrativo. Ha sido director general de asuntos jurídicos, director general de información, ahora comunicación social, asesor del jefe de la división de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho, secretario académico de la Facultad de Derecho, director general de publicaciones, director general de legislación universitaria, director general de relaciones laborales, director de la Facultad de Derecho de 1987 a 1991, integrante de la comisión dictaminadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por disposición del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, el 14 de abril de 2009, el aula de 209 de la misma facultad se le impuso el nombre de Dr. José Dávalos Morales. En fin, el distinguido maestro, pues bueno, tiene una gran trayectoria académica y bueno, en el servicio público de la UNAM ha desempeñado las responsabilidades siguientes: oficial administrativo del juzgado tercero de distrito en materia penal en el Distrito Federal, secretario particular del licenciado Carlos del Río Rodríguez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analista del entonces Departamento de Participación de Utilidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretario auxiliar en diversas juntas especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, asesor en materia laboral en la Secretaría de la Presidencia de la República, director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, asesor del Secretario de Trabajo y Previsión Social, subprocurador de procesos, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, contralor interno y director general del Instituto de Capacitación en la Procuraduría General de la República, director general de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, director general del Centro de Capacitación del Tribunal Federal Electoral, director y secretario técnico del Instituto de Defensoría Pública Federal, secretario técnico en el Consejo de la Judicatura Federal. Pues bien, sin más preámbulos, le cedo los micrófonos, doctor Dávalos. Adelante, por favor. Muy amable. Habíamos quedado con quien me invitó, que es el licenciado David Salinas Rodríguez, que solamente leería unas partes de esas dos cuartillas, tres cuartillas, y se excedió.
Se lo agradezco mucho, señor licenciado. Es muy amable, pero encima de mí echó una carga muy grande porque trataré de responder a ese prestigio que usted dijo ahí. Quisiera agradecer de todo corazón la invitación que se me hace, en primer lugar, a la doctora Leoba Castañeda Rivas, María Leoba Castañeda Rivas, directora de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Mi agradecimiento para el doctor Alfonso Ochoa Hoffman por la amabilidad de conceder este espacio tan importante en este proyecto Grado Cero. Al licenciado Mauricio Siliceo Jiménez, que tiene la amabilidad de acompañarnos, y repito, al licenciado David Salinas Rodríguez, que tuvo la amabilidad de invitarme directamente. El tema que voy a desarrollar en esta oportunidad preciosa en el proyecto Grado Cero, me voy a permitir seguir un apunte que tengo sobre el tema, porque no quiero tener exabruptos. He titulado estas cuartillas Reforma Patronal, propuesta por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Como ustedes ven, el solo título nos dice muchas cosas. Por eso prefiero irme tomando en cuenta las notas que he escrito y no excederme, no tener exabruptos. La reforma a la Ley Federal del Trabajo que propone el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión recoge las propuestas que han presentado los patrones con anterioridad, con las que tratan de debilitar a los sindicatos, disminuir la capacidad de resistencia de la huelga y poner a los trabajadores en manos del patrón al despojarlos de la estabilidad en el empleo. Quisiera señalar que hay gran premura por parte del Ejecutivo Federal de que se apruebe este proyecto. La Cámara de Diputados tiene 30 días, pasaría a la Cámara de Senadores, que es la Cámara Revisora, otros 30 días. En virtud de la reforma que se acaba de hacer a la Constitución, en el artículo 71, la reforma es vigente a partir del 14 de agosto anterior de este año de 1912. El artículo 71 establece la facultad del presidente de la República de enviar, al abrirse el periodo de sesiones del Congreso, dos proyectos con calidad de preventas. Y cada Cámara tiene para analizarlos y para resolver sobre su aprobación o no aprobación 30 días. Si en esos 30 días no ha resuelto nada la Cámara, pasa a la votación del Pleno, y de esa votación del Pleno pasa a la Cámara Revisora. ¿Por qué tanta premura? ¿Por qué tanta presión encima del Congreso de la Unión? Que conforme al artículo 73, fracción décima de la Constitución, tiene la facultad de expedir las normas reglamentarias del artículo 123,
No puedo decir que el artículo 71 sea inconstitucional, porque está en la Constitución. Pero sí, como que hay un roce. No hay empatía entre el 71 y 73. Aquí amerita un análisis, una resolución de la Suprema Corte, porque sí considero que el Poder Ejecutivo no puede estar presionando ni a los diputados, ni a la Cámara de Senadores, como se está presionando con base en el artículo 71. Hasta ahí esta reflexión amerita un mayor estudio y finalmente una resolución de nuestra Suprema Corte de Justicia, porque concibo que el Ejecutivo no puede estar presionando al Poder Legislativo, que en el artículo 73, fracción décima, tiene la facultad de expedir las leyes reglamentarias, las normas reglamentarias del artículo 123. Reitero, la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se propone recoge las propuestas que han presentado los patrones con anterioridad, con las que tratan de debilitar a los sindicatos, disminuir la capacidad de resistencia de la huelga y poner a los trabajadores en manos del patrón al despojarlos de la estabilidad en el empleo. Los principios, las normas y las instituciones del derecho del trabajo tienen sus raíces en el movimiento armado de 1910. Son derechos creados por los trabajadores para los trabajadores. Son los principios que levantaron los trabajadores que participaron en el movimiento armado de 1910. Por tanto, estos principios, estas normas, estas instituciones, no son como las de otros países que no tienen antecedentes de sangre, de sudor, de lágrimas, como existe en el pueblo mexicano con la Revolución Armada, con el Movimiento Armado de 1910. Ahí está la raíz del artículo 123, ahí está la raíz de la Ley Federal del Trabajo, ahí está la raíz de las instituciones del derecho del trabajo. Por eso los diputados constituyentes de Querétaro recogieron, entre otras, las instituciones de la jornada máxima, la estabilidad en el empleo, la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a la huelga, y la llevaron al texto de la Constitución. Son el corazón y los ideales de los trabajadores que hasta ahora han hablado con gran discreción. Repito, estos principios, estas normas, estas instituciones tienen sus raíces en el movimiento armado de 1910. Los diputados constituyentes sintieron los rigores que pesaban sobre los trabajadores mexicanos con jornadas de 10, 12 horas, 14 horas, desde que amanecía hasta avanzada la noche. Esto contra la salud y contra la vida de los trabajadores, en perjuicio de sus familias. Por eso el constituyente, en la primera fracción del artículo 123, estableció con toda claridad: la jornada máxima de trabajo será de 8 horas. El otro día platicaba con un trabajador que se dedica a hacer objetos de vidrio soplado. Él trabaja en un cuarto juntamente con otros 9 trabajadores.
haciendo objetos de vidrio soplado. Y le preguntaba a este trabajador, ¿cuántas horas trabaja usted? Miren, me dijo, en mi contrato de trabajo está escrito que yo debo trabajar una jornada legal de 8 horas. Y me he encontrado en varias partes a muchos trabajadores que contestan lo mismo. Hablan de la jornada legal de 8 horas. El constituyente no dijo así. El constituyente dijo la jornada máxima de 8 horas. Por ejemplo, en este caso de ese trabajador que presta sus servicios haciendo objetos de vidrio soplado, si leemos el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, en la fracción tercera nos habla de una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva dada la índole de trabajo. Si el contrato dice que el trabajador va a prestar 8 horas de servicios haciendo esos objetos de vidrio soplado en las condiciones en que lo está haciendo, está prestando servicios en una jornada notoriamente excesiva dada la índole del trabajo. Está en contacto con el fuego permanentemente durante las 8 horas. Y el artículo 5 dice que las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. Entonces, ese trabajador que tiene su jornada legal, entre comillas, de 8 horas, puede perfectamente exigirle al patrón que su jornada sea, por ejemplo, de 4 horas, de 5 horas, dada la índole de su trabajo, que está cerca del fuego de manera permanente durante esas 8 horas junto con 9 compañeros. Igual sucedería con un trabajador que prestara servicios en un ruido ensordecedor toda su jornada de trabajo, o que estuviera trabajando en medio del hielo durante toda su jornada de trabajo, o en contacto con polvos venenosos. Esas jornadas no pueden ser de 8 horas. El trabajador o el sindicato pueden pedirle, exigirle al patrón que se establezca una jornada decorosa para ese trabajador, tomando en consideración su salud y su vida, además la salud y la vida de la familia. En un proceso democrático, las propuestas de reforma deberían someterse a la consideración de los sectores interesados, como los trabajadores y los patrones, los profesores y los investigadores universitarios. Reformas de esta importancia no pueden resolverse en 30 días como se pretende. En San Luis Potosí se dice comúnmente, no son enchila mi otra. Es decir, no son cosas tan fácil de resolverse en 30 días. Yo me preguntaría, ¿ya se consultó a los trabajadores? Digo, de los patrones, no, porque los patrones solo están proponiendo la reforma. ¿Ya se consultó a los sindicatos? ¿Ya se consultó a los trabajadores? ¿Ya se consultó a los especialistas en derecho del trabajo? ¿Ya se consultó a profesores, investigadores? ¡No se ha hecho! ¿Se va a hacer en 30 días? No. Si se aprueba, sería una aprobación al vapor, un fast track. Y esto, en un medio democrático como el que pretendemos vivir en México, no es posible, no debe pasar. Me voy a referir a algunos puntos de esta reforma que pretende el empeño patronal. Ahora,
cual es obligación de los patrones notificar personalmente el despido a los trabajadores o a través de las juntas de conciliación y arbitraje. Se está proponiendo en este proyecto que se autorice a los empresarios notificar el despido por correo certificado y las juntas podrán hacerlo por cualquier medio de comunicación. Yo me pregunto, ¿por teléfono? ¿Por internet? Yo notificarlo, al apretar el botón para notificarme, me estoy notificando de todo lo que está atrás de esa notificación que está haciéndoseme en este momento. Muy peligroso. Esto no debe ser. Y en el caso de los trabajadores domésticos, el proyecto dice expresamente, no hace falta notificarles personalmente el despido. Esto se establece en el artículo 47, tres últimos párrafos del proyecto. Ya a los domésticos, a los sirvientes, a las sirvientas, dice el proyecto, no hace falta notificarles personalmente el despido. ¿Tampoco valen ahora ya los trabajadores para los empresarios? Dos, en caso de despido injustificado, actualmente los trabajadores tienen derecho a los salarios vencidos. Desde el despido, vencidos o caídos, popularmente se conocen como salarios caídos. Desde el despido hasta que el patrón cumpla la condena dictada por la Junta de Conciliación y Arbitraje en el juicio que se lleve ante ella. Se está proponiendo que se paguen los salarios vencidos solo por el periodo máximo de un año. Esto se hace en el artículo 48, segundo párrafo. Ya no desde el momento del despido hasta el momento en que se cumple el lapso. Ahora será solamente hasta un año. Esta es la flexibilidad laboral que se pretende. Esta es la reforma que se pretende para abrir el camino del trabajo a los jóvenes, a las mujeres. Esta es la perspectiva promisoria para los trabajadores mexicanos, de acuerdo con quienes están proponiendo este proyecto. Se está proponiendo que se incorpore a la ley el outsourcing. Muchos de ustedes, de quienes me están oyendo, han trabajado en algún outsourcing, saben perfectamente qué es. Se está proponiendo que se incorpore a la ley el outsourcing, que ya es una realidad ilegal en muchas partes de toda la República. Digo ilegal porque el outsourcing implica violaciones a la Ley Federal del Trabajo. Las autoridades del trabajo en México lo están permitiendo, lo están consintiendo. Y el anterior secretario del Trabajo fue el gran impulsor de que la outsourcing se incorporara a la Ley Federal del Trabajo. En este outsourcing, la empresa real ocupa a una empresa de papel que no tiene medios económicos. Esa empresa de papel va a contratar directamente a los trabajadores que servirán a la verdadera empresa, a la empresa beneficiaria del trabajo. La contratista o subcontratista, la empresa de papel, paga salarios de hambre y no otorga las prestaciones de ley a los trabajadores. En el caso de un despido injustificado o de un accidente de trabajo, ambos patrones se niegan a cumplir sus obligaciones con los trabajadores.
El verdadero patrón dice: señores, no me exijan a mí. Quien los contrató es aquella empresa, la empresa de papel. Y la empresa de papel que contrató dice: pero ¿por qué me exigen a mí? Yo no tengo bienes con qué responderles. Miren, esta oficina no es mía, está rentada. La mesa y los escritorios y las sillas no son mías, están rentadas. Las computadoras que están aquí no son mías, están rentadas. ¿Con qué quieren que les pague? El patrón real así se trata de quitar las responsabilidades con los trabajadores. El outsourcing está proponiéndose en los artículos 15A, 15B, 15C y 15D. Actualmente existe el pago por hora. En el artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo se puede leer en el primer párrafo: el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Lo que nos importa para este texto es: el salario puede fijarse por unidad de tiempo. Se propone ahora incorporar a la ley el pago por hora, pero sin prestaciones. Actualmente, en el artículo 83, se está establecido el pago por hora con todas las prestaciones. Ahora, en el segundo párrafo del artículo 83, se está proponiendo el pago por hora, pero sin prestaciones, como ya está haciéndose irregularmente en muchas empresas. Dice el patrón: tú me trabajaste 12 horas, 8 horas, 6 horas, yo te las estoy pagando. El patrón se concreta a pagar el salario de cada una de las horas sin respeto a la jornada máxima de 8 horas, sin pago de tiempo extraordinario, sin descanso semanal, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social, etc. Quiero poner este ejemplo. Un joven que anda enamorado, quiere casarse, va a pedir trabajo y le dicen: ¿cómo no? ¿Cuántas horas quieres trabajar? Porque hora que pagues, hora que trabajes, hora que se te pagará. ¿Quieres trabajar 8? ¿Quieres trabajar 10? ¿12? ¿14? ¿Cuántas horas quieres trabajar? Este joven dice: quiero trabajar 12. Muy bien, vente tal día y comienzas a trabajar esas 12 horas. Y efectivamente le empiezan a pagar puntualmente las 12 horas que trabaja cada día. Nada más que al final de la semana, él dice: oiga usted, ¿y mi descanso semanal? Ah, no, tú te contrataste por hora. No contratamos descanso semanal. Viene el fin de año. Señores, ¿y mi aguinaldo? No, tú te contrataste por hora. Aguinaldo no habrá. ¿Y mis vacaciones? La misma respuesta. Tú te contrataste por hora. No hay vacaciones. No hay aguinaldo, no hay vacaciones, no hay inscripción en el Seguro Social, queda solamente la hora de trabajo. Esta es una barbaridad, porque muchas veces el trabajador que anda buscando trabajo y le ofrecen un contrato de trabajo por hora, acepta esa hora con las condiciones con que venga, no le importa, porque tiene necesidad de ganar
dinero para llevar la comida a su casa. Con la reforma se incorporarían los contratos de temporada, de capacitación inicial y de prueba. Contratos de temporada, de contrato por 8 días, por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Si acabó tu temporada, te vas. De capacitación inicial, un joven que estudió una carrera técnica o carrera universitaria, lo ocupa el patrón, le dice el patrón, para que aprendas tu carrera. ¿Por cuánto tiempo lo va a ocupar el patrón? Por el tiempo que el patrón quiera. Tiene la libertad de hacerlo conforme al proyecto que está proponiéndose. El patrón dice en un momento dado, oye, pues se acabó tu trabajo, era nada más para que tuvieras una capacitación en tu iniciación, hasta luego. El contrato a prueba. Ya se desechó en la ley de 1970 porque se demostró que era un engaño vil. Ahora lo vuelven a incorporar el contrato a prueba. Por necesidades del trabajo, yo desayuno o como muy frecuentemente en restaurantes de comida rápida. Y me encanta preguntarle al mesero, oiga usted, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 5 años, 6 años, 10 años, el mesero. Oiga, ¿y su contrato? ¿Qué tipo de contrato es? ¿Es a prueba? Y el garrotero, el que limpia la mesa, recoge los platos, me contesta lo mismo. Y tiene su contrato a prueba desde hace 6 años, 4 años, 3 años, 5 años, 10 años. Oiga, ¿y en 10 años no ha podido usted aprender a recoger la loza y usted a servir a los clientes? Son los contratos a prueba, son un engaño. Se hacen para, como son periódicos, es decir, son de 2 meses, de 3 meses... Tiene que estarse renovando el contrato, el trabajador tiene que estar sometido, si es necesario le besa los pies al patrón para que le siga dando trabajo, porque tiene necesidad de ese trabajo y está a prueba desde hace años y no ha podido pasar la prueba. Estos contratos de temporada, de capacitación inicial y de prueba están proponiéndose para que ingresen a la ley. ¿Qué pasa con estos contratos? Se quita a los trabajadores la seguridad en la permanencia en el empleo. Este es el punto central en el empeño de arruinar el derecho del trabajo. El maestro Mario de la Cueva, que es el maestro de todos los que exponemos la Cátedra de Derecho del Trabajo, quien es profesor, alguna vez por lo menos ha estudiado en los libros del maestro de la Cueva, es el gran maestro Mario de la Cueva. El maestro Mario de la Cueva, cuando habla de la estabilidad del empleo, exalta el gran valor que tiene esta institución, porque es creada por el constituyente mexicano en la fracción 22 del artículo 123. ¿En qué consiste esa seguridad en el empleo, esa estabilidad en el empleo? En la certeza que tiene el trabajador de permanecer en su trabajo mientras no cometa una falta grave en contra del patrón o de sus compañeros. Mientras no renuncie él voluntariamente al trabajo, mientras no ocurra un accidente grave en la empresa, como puede ser una inundación, un incendio o un temblor que acaben con la empresa. Fuera de esas excepciones, el trabajador
es estable en su empleo. Yo a veces conozco de trabajadores que sienten miedo de que ya viene el fin de su contrato. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? ¡Oh! ¡Lo despiden injustificadamente! ¿Qué van a hacer? El patrón ya ve con malos ojos al trabajador y el trabajador tiene miedo de que el patrón lo despida. El trabajador entra en crisis y al entrar en crisis el trabajador entra en crisis toda la familia. El mal humor del trabajador se contagia a toda la familia. ¿Por qué? Por esa falta de certeza en el trabajo. Por eso el constituyente mexicano desde 1917 creó la estabilidad en el empleo en la Constitución. Cuando los trabajadores entran y salen de una empresa, como es lo que se pretende, ¿cómo se va a constituir un sindicato? ¿Con qué trabajadores? ¿Cómo se va a constituir un contrato colectivo de trabajo sustancioso, benéfico para los trabajadores? Sin sindicato, sin contrato colectivo de trabajo benéfico para los trabajadores, ¿para qué huelga? ¿Para qué huelga? Aquí quiero hacer una advertencia. Algunas ocasiones, si me ha dicho, oiga, usted defiende mucho, además de los trabajadores, a los sindicatos. Y usted sabe que los líderes sindicales son unos corruptos. Bueno, en primer lugar, aclaro que no todos los líderes sindicales son los corruptos. ¿Hay mucha corrupción en los líderes sindicales? Sí. Yo contesto, es cierto, hay muchos líderes sindicales corruptos. Corruptos ellos. Pregunto, ¿quién los corrompió? El patrón, porque quiere manipularlos, quiere someterlos. ¿Y quién más los corrompió? El gobierno. Hay autoridades gubernamentales que se encargan de contactar y someter a los líderes sindicales. Y los líderes sindicales, con tal de obtener prebendas políticas, económicas o sociales, se someten a la autoridad también. Entonces, son presos corruptos. No le carguemos todo el peso de esta responsabilidad a los líderes sindicales. Son también patrones y autoridades gubernamentales. Algunas veces me han dicho, oye, ¿qué tú eres líder sindical? ¿Por qué defiendes tanto a los trabajadores? Miren, ciertamente yo imparto derecho del trabajo. Ya lo decía el abogado hace un momento. Imparto derecho del trabajo desde hace 43 años. ¿Por qué defiendo a los trabajadores? Yo también sé que entre los trabajadores hay gente muy especial, muy conflictiva. He tenido a mi cargo dependencias con pocos trabajadores, con más o menos un numeroso grupo de trabajadores, y me ha tocado tener dependencias con un gran número de trabajadores. Sé qué son los trabajadores. Y hay ocasiones en que digo, ¿cómo me puede pasar esto si yo soy defensor de las causas de los trabajadores? Defiendo a los trabajadores porque en la Facultad de Derecho se me enseñó la defensa de la justicia y se me dijo varias veces que la justicia es una estrella, es un ideal, que muchas veces nos vamos a tropezar y no lo podemos alcanzar, pero debemos seguir con fe, con confianza, esa luz de la justicia, porque un día resplandecerá plenamente en México. Por eso soy defensor de los trabajadores. No necesariamente estoy contra los empresarios. Los empresarios son necesarios en México y es necesario que los empresarios tengan
capacidad económica y mucha capacidad económica. Pero los empresarios tienen quien los defienda. Están las grandes cámaras. Está Concanaco, Coparmex, Canacintra, etcétera, etcétera. Con contacto ellos con las más altas autoridades del país. Quienes necesitan defensa son los trabajadores. Por eso estoy con ellos, no soy líder sindical. Por otra parte, no se fijaría en funciones concretas para los trabajadores. En el artículo 56 bis, se está proponiendo a los trabajadores como milusos. Ustedes seguramente vieron la obra de teatro Los Milusos. Personas que hacían de todo. Con la reforma tendría que desempeñar los trabajadores las funciones que día a día les ordenara el patrón. Actualmente la Ley Federal del Trabajo dispone que en el contrato se establecerán las funciones, puntualmente las funciones que el trabajador va a desempeñar. Con esta reforma no pasaría así. Los trabajadores tendrían que prestar los servicios que cada día le fuera ordenando el patrón. Actualmente, conforme al artículo 784, fracción octava, es carga de la prueba del patrón la duración de la jornada de trabajo. Jornada ordinaria y jornada extraordinaria. Todos los puestos de la jornada. Ahora se está proponiendo en la reforma que la carga de la prueba del patrón se limite al caso en que la jornada extraordinaria no exceda de 9 horas a la semana. Es decir, el exceso de 9 horas a la semana estará a cargo del trabajador. En contra de este principio precioso que se conquistó en la reforma de 1980, en el artículo 784, que establece la carga de la prueba al patrón. En el artículo 803, en fracción segunda, se está proponiendo que solo en el caso de que el oferente, trabajador o patrón, esté imposibilitado de presentar directamente a los testigos, pedirá a la Junta de Conciliación y Arbitraje que lo cite y proporcionará los domicilios de esos testigos para que sean citados. Esto es, cuando el oferente presente directamente a los testigos, no proporcionará los domicilios. Esto convalidará la barbaridad que diariamente ocurre en las juntas de conciliación y arbitraje, de acudir los abogados a las pandillas de testigos que ofrecen sus servicios al que mejor les pague. Ahora la ley obliga a señalar los nombres y los domicilios de todos los testigos. En cualquier caso, naturalmente que una gente de vida honesta siempre está dispuesta a proporcionar su domicilio ante las autoridades. Si usted ha ido alguna vez a la junta, sobre todo a las juntas locales de conciliación de arbitraje, encuentra cerca de la puerta a grupos de jóvenes. Esos grupos de jóvenes son testigos con una gran destreza para ser testigos. Usted va, les ofrece unos centavos, les dice que hay que declarar, ellos ya se saben, comúnmente se dice el rollo, se presentan a la junta, les pagan, dicen su rollo, y este es el negocio de todos los días. Por eso, ahora que está diciéndose que solamente cuando el oferente del testimonio esté pidiendo que la junta cite al testigo, entonces se dará el domicilio. En los demás casos,
cuando el oferente de la testimonial presente a los testigos no tiene obligación de dar los domicilios de los testigos. Esto es convalidar el uso de esas patillas de testigos, que es una parte de la enorme corrupción que hay en nuestras juntas de conciliación y arbitraje. Se está proponiendo incorporar en los procedimientos especiales la nulidad de convenios ratificados por los celebrantes y aprobados por las juntas. En cualquier parte del procedimiento o antes de que inicie el procedimiento, se celebra un convenio entre trabajador y patrón. Ese convenio pone fin al conflicto, el patrón o lo reinstala o le da una cantidad de dinero al trabajador, con lo cual queda conforme el trabajador, queda conforme el patrón, van ante la Junta de Conciliación de Arbitraje. La Junta de Conciliación de Arbitraje tiene obligación de revisar ese convenio. Luego que lo revisa y que ve que no hay renuncia del trabajador a sus derechos en ese convenio, la Junta lo aprueba. Artículo 876, fracción tercera. Ese convenio celebrado entre trabajador y patrón tiene valor de laudo ejecutoriado. Es decir, un laudo que ya no tiene manera de desbaratarse. Pues ahora se está proponiendo, entre los procedimientos especiales, que se pida y se obtenga la nulidad de esos convenios ratificados ante la Junta de Conciliación de Arbitraje y aprobados por la propia Junta. Esto es contra la seguridad jurídica, que es uno de los valores que persigue el derecho. Las propuestas de reforma dejan de todos a los sindicatos. El registro de los sindicatos, los estatutos, los contratos, los reglamentos interiores y toda la documentación sindical estarán a disposición de cualquier persona que lo solicite, en el depósito o en el registro de la autoridad federal o local. Artículos 364 bis, 365 bis, 391 bis y 424 bis. Yo quiero pensar si también esto que está haciéndose con los sindicatos se querrá hacer también, ejemplo, con el Banco Nacional de México. Cualquiera tiene derecho a pedir cuánto depositó y fulano de tal, cuál es su saldo al día de hoy, cuáles fueron sus gastos el año pasado. Se dejaría desnudos a los clientes del banco y se dejaría desnudo al banco, como ahora se quiere dejar desnudos a los sindicatos poniendo toda su documentación a disposición de cualquiera que la solicite ante la Junta o ante la Secretaría del Trabajo o ante la Dirección de Trabajo y Previsión Social. Pedir el arbitraje de una huelga por parte de las juntas de conciliación de arbitraje dejaría de ser derecho exclusivo de los trabajadores. Ahora podrían solicitarlo los patrones y cualquier tercero. Hasta ahora, la ley establece que cuando ha estallado la huelga y el patrón no accede al arreglo, los trabajadores pueden someter la huelga al conocimiento y resolución de las juntas de conciliación y arbitraje. La Coparmex, como sindicato, tiene la facultad de comparecer en representación de los patrones ante las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo,
sobre todo a la conferencia internacional que se celebra cada medio año en Ginebra. Pero a los patrones no les interesan los sindicatos, no les interesa formar parte de un sindicato, pero tienen el derecho establecido en la fracción 16 del artículo 123. Los trabajadores tienen derecho a la huelga. Los patrones tienen derecho al paro. Esto en el artículo 123, apartado A, fracciones 16 y 17. Permítanme que no vaya a estar equivocado, no vaya a estar diciendo una barbaridad. Dieciséis, libertad sindical. Diecisiete, la ley reconocerá como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. Es decir, en la fracción 17 los trabajadores tienen derecho a la huelga. Los patrones tienen derecho al paro. Nada más que el paro está regulado en la Ley Federal del Trabajo. El paro no lo puede decretar el patrón cuando a él se le ocurra. Debe pedir autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje para hacer su paro. En este caso también el constituyente es equitativo. La huelga a los trabajadores, el paro a los patrones. En el artículo 937 de la Ley Federal del Trabajo se establece la facultad de los trabajadores de someter al conocimiento de la Junta de Conciliación de Arbitraje una huelga que no se resuelve. Ahora los patrones están proponiendo en el segundo párrafo del artículo 937 también el derecho de ellos para someter una huelga al conocimiento de la Junta de Conciliación de Arbitraje. Quieren un trato equitativo, igual a los trabajadores. Nada más que hay que hacer una advertencia. Los trabajadores participaron en el movimiento armado de 1917. Los trabajadores participaron en el constituyente de 1917, levantando sus banderas, sus postulados que quedaron consagrados en el texto del artículo 123. Los trabajadores hicieron en el artículo 123 el derecho de los trabajadores para los patrones. Los patrones en la Constitución no hicieron el derecho del trabajo para ellos. Esto lo hicieron los trabajadores. Yo quedo muy agradecido por esta gran oportunidad que se me ha otorgado. Agradezco mucho al señor coordinador, a los abogados y a ustedes que amablemente están escuchando. Hasta luego. Muy bien, pues agradecerle en primer lugar al doctor José Dávalos por su enorme participación en este proyecto. Sin duda hemos tenido una audiencia maravillosa y les agradecemos muchísimo que estén en contacto. Muchas gracias por sus comentarios. Queremos dar unos breves avisos antes de retirarnos. El día de mañana, como ya tenemos el número 2 de la revista Proyecto Grado Cero, se hará la presentación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, en la cual asistirá el director de esta facultad y, pues bueno, finalmente será importante, ¿no?, decirlo. Además, les recuerdo que visiten nuestro canal de videos en YouTube, Grado Cero, Derecho UNAM. Búsquenos en YouTube, todos estos programas los subiremos a la red en aras de que ustedes los consulten. Asimismo, el día de hoy vamos a subir un video en el que tuvimos una conversación muy interesante con el doctor Jorge Veraza,
Para quien no lo conoce, pues bueno, fue ganador del séptimo premio Libertador Simón Bolívar, a quien en recientes días le acaban de dar este premio, ¿no? Totalmente merecido. Y bueno, no me despediría sin antes recordarles que visiten nuestro sitio en internet www.proyectogradocero.com. Conózcanos, acérquense a través de las redes sociales, en Facebook, Diagonal Revista Grado Cero, y también visítanos en Twitter, @ProyectoGradoCero, ya nos conocen. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes, a Ana Finet y sobre todo al doctor Dávalos, que con mucho gusto esperemos que nos conceda tu entrevista en no un lejano muy tiempo. Muchas gracias, hasta luego.